Muy buenos días, los saludos desde la prosperidad En estos días estaba leyendo un relato muy interesante Que decía que había un marinero Un marinero que estaba hablando con un pirata Y el hombre se encontraba hablando con el pirata y, y estaban ahí tomándose un café Y de momento el marinero se da cuenta que al pirata le faltaba un brazo Y tenía obviamente un gancho Le faltaba una pierna y le faltaba un ojo El típico pirata que se cuenta en, todos los, en todas las historias y el hombre, entonces intrigado, el marinero, le pregunta al pirata: Bueno, pirata, ¿y usted cómo perdió esa pierna? Y entonces el pirata empezó a contarle, a relatarle la batalla tan tremenda que había tenido contra un tiburón. Y que a última hora los amigos lo habían logrado sacar, lo habían logrado levantar en una barca. Y que en último momento el tiburón le arrancó la pierna. Y el hombre, intrigado, le decía: Bueno, ok, perfecto, qué, qué historia tan interesante. Bueno, ¿y cómo perdió usted? El, el, el brazo, porque tiene ahora un gancho. Y el pirata le relata le dice: No, en una batalla que tuvimos contra nuestros enemigos, realmente uno de los enemigos, a último, ya cuando estaba terminando, me quitó el brazo de una con una espada, me mochó el brazo y bueno, y tuve que utilizar ahora un gancho. Bueno, y entonces el marinero intrigado le dice: Bueno, ¿y, y cómo perdió el ojo? Eso sí, ¿cómo lo perdió? Y el hombre, el, 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 el pirata le dice: Ah, el ojo, el ojo, ah, el ojo lo perdí porque un día iba caminando. Y volteé a mirar hacia arriba y venía una paloma y el estiércol de la paloma me cayó en el ojo. Y entonces el marinero le pregunta, ¿cómo así que el estiércol va a perder un ojo por estiércol? Y dice, no, 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 lo que pasa es que ese era el primer día que me habían acabado de colocar el gancho de la mano. Obviamente se sacó el ojo. Esta historia, que realmente es un cuento, es un chiste, nos relata cómo nosotros probablemente podemos ser inexpertos en algún momento. No se desanime si usted probablemente ayer se sacó un ojo, o sea, se sacó un ojo, me refiero con el cuento, por, porque es el primer día que utilizaba el gancho. Dese cuenta que en su profesión probablemente va a haber cosas que usted no domina. Y hay que tener la paciencia suficiente, la sabiduría suficiente para soportar el proceso de aprendizaje. No se dé látigo usted mismo. Hay gente que se da látigo. No, es que yo no puedo, soy bruto, no soy capaz. No, 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 todos somos capaces de alcanzar cosas increíbles. Quizás es que el proceso de aprendizaje se va a demorar, así como el pirata que se sacó el ojo. Tenga paciencia, tenga paciencia. Todo es un proceso. La naturaleza nos enseña con el ejemplo de que la semilla no crece de un día para otro. Normalmente es un proceso de meses, en algunos casos de años, hasta que esta semilla crece. De la misma forma en su especialización en su trabajo, en lo que usted haga, el primer día obviamente no será tan diestro, el primer día probablemente cometa errores, los primeros meses probablemente alguien se burle de usted, probablemente alguien le dirá, no, usted no sirve para esto, pero téngase paciencia, téngase paciencia, porque todos en algún momento hemos cometido un error como el que cometió el pirata. Así que anímese esta mañana, cambie de percepción, dése cuenta que simplemente está pasando por el proceso de aprendizaje. Téngase paciencia, téngase soporte ese error y realmente anímese y empiece a corregir lo que tenga que arreglar. Pero no se me no andes pensando que, que usted no nació para esto, que es que uno nacen con estrella y otro nacen estrellados. No, no 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 borre ya de aquí borre de su mente esa frase limitadora y empiece el día de manera diferente. Muchísimas gracias y que tengan un maravilloso día.